Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿sí me escuchan? ¿No me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí se Buenas escucha? noches. Buenas noches, Elizabeth. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué tal su día? ¿No estuvo muy caluroso? Bastante. Bastante, ¿verdad? Estuvo un poco caliente. Aquí estuvo amenazando lluvia. Buenas noches. Aquí estuvo amenazando lluvia y al final no ha llovido. Así que saber si va a llover más noche o en la madrugada, probablemente. Right. So, bueno, pues estas son las 8 de la noche para que comencemos. Esta sería una clase de reposición, ¿verdad? Prácticamente. No sé, para comenzar, ¿verdad? Si a ustedes les gustaría, ¿verdad? Si avanzamos o repasamos, ¿verdad? Espero su opinión también, ¿verdad? ¿Avanzamos o repasamos? Ustedes me dicen si hay algún contenido que pues, les cuesta un poquito más que otro o algún tema que fue un poquito corto que ustedes sientan. Ustedes me dicen. ¿Sí? ¿No? Wow, qué callados están, chicos. Teacher, si quiere mejor avancemos, pienso yo, pero no sé. Sí, bueno, como realmente, ¿verdad? Fueron 10 minutos los de la clase que les quedé debiendo aquella vez. Entonces, pues avanzamos, si gustan, ¿verdad? Y ya la otra semana nos quedamos repasando un poco acerca de lo que hemos estudiado. Nos quedamos el día de ayer en el Ken, ¿verdad? ¿En qué parte nos quedamos? Alguien que me recuerde, si es tan amable. Vimos en qué manera se podían utilizar. Más que todo fueron el utilizarlo, ¿verdad? ¿Cómo se iba a utilizar? Ok. Nos quedamos acá, ¿verdad? Yes. Yeah. Okay. So, do you have any questions regarding the usage of can? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los usos del can? Or everything is clear? Everything clear? Or any questions regarding the usage? No question. For me. No questions. Okay. So, did we study the structure of it? ¿Estudiamos la estructura de él? ¿Del can? ¿Vimos la fórmula? ¿No vimos la fórmula? ¿Vimos afirmativas, negativas? Las teachers, las preguntas, WH question. Entonces ya las vimos prácticamente todas, ¿verdad? Sí. Awesome. So we are going to have just a little practice on it. Okay, here this is what I have. I have this just like a kind of the whiteboard, right? Or board, which it has different cartoon characters. I wish that you can pick it up one cartoon character and that you can create a sentence in negative, a sentence in affirmative, negative, and make the questions regarding to that character that you pick up. You're going to pick up two verbs for each character and you are going to create those sentences. Okay. So, ¿qué es lo que van a hacer? En este cuadro, ustedes lo que van a hacer es tomar uno de los
personajes de caricatura de acá y tomar uno de los dos verbos que tiene ahí. Va a crear la oración afirmativa, la negativa y la pregunta de cada uno de los verbos que usted tome, ¿verdad? Si puede hacerlo run fast, aquí usted tiene que sí, pues corre, si corre rápido, cuando usted haga la pregunta, su respuesta debe de ser afirmativa. Si usted agarra sin will, en este caso es negativo, ¿verdad? No lo puede hacer, este personaje, entonces cuando usted haga su pregunta, su respuesta va a ser negativa. I'm going to give you 3 minutes to do it. Les voy a dar 3 minutos para hacerlo. En este caso, si no tiene papel y lápiz, piénselos como serían y las vamos a verificar. So go ahead and do it. I'm going to be here. Aquí voy a estar. Okay. You let me know if you're ready. Ustedes me dejan saber si están listos. Okay. ¿Listos todavía, no? Who's ready to share? ¿Hay alguien que esté listo para compartir o nadie todavía? No one. Estas serían solo preguntas cerradas, ¿verdad? Sí, no. Puede ser la pregunta cerrada solamente. Solamente deseo escuchar la estructura. Puede ser sí o no, o puede ser una WH question si usted considera que puede utilizar alguna, ¿verdad? En este caso, solamente quiero escucharlos cómo están estructurando. Básicamente, quiero saber si me están produciendo, ¿verdad? No puedo revisarles la escritura. Es bastante difícil hacerlo en línea, ¿verdad? Entonces, deseo escucharlos, que sería pues lo más ideal para mí, poderles escuchar. En este caso, entonces, si usted me hace una pregunta cerrada, la voy a tomar como satisfactoria porque me está produciendo una de las estructuras, que es la yes no question. Si usted considera que hay una en la que pueda utilizar una WH, hágalo también y va a ser satisfactorio de igual manera. Lo que deseo es escucharles. Vaya, es que yo hice las cerradas. Ok, está bien. Sería... Can Jerry run fast? Uh-huh. Yes, pero no sé si es he o it. Sería it, porque recuerde que es un gato. Pero en este caso, como usted me está ocupando Jerry, usted puede seguir ocupando el nombre Jerry, para así entenderlo. Uh-huh. Ah, vaya. Entonces sería, can Jerry run fast? Y la answer sería, yes, Jerry can. Jerry can, yes. En la negativa, can Jerry play the piano?
Y la respuesta, no. No, Jerry can't. Can't. Al final, hágame la T. Can't. Can't. ¿Verdad? Can't. No, Jerry can't. ¿Verdad? En este caso, tengamos cuidado porque una es can, ¿verdad? Can. Y la otra es can't. Can't. Entonces, esa T al final le va a hacer la diferencia. Se le va a entender, aunque no haga la T al final, sí se va a entender que es la negatividad, porque usted ya me está mencionando el no. Pero en este caso hay muchas personas que no mencionan el not al principio y solamente dicen que not, ¿verdad? En este caso no hacen la forma, toda la forma correcta de la oración, ¿verdad? Sino que dicen que not. Entonces es para dar una respuesta negativa, a veces solamente dicen cannot o can't. Entonces hay que escuchar ese tss, al final, ¿verdad? El can't. Muy bien, muchas gracias, Jacqueline. Buen trabajo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No one else? ¿No one? ¿No one, no one? Tal vez yo. Voy a intentar. Go ahead, yes. Okay. Can Tom fly? Mm-hmm. No, Tom can't fly. Mm-hmm. For affirmative, can Pauline sing well? Mm-hmm. Sing well? Yes, Pauline can sing well. Can sing well, okay. Tengamos cuidado con ese sing, ¿verdad? En este caso es sing. Y el otro es sink, que es el de hundirse. Entonces, también la S, ¿verdad? Tengamos cuidado. Acá nosotros no necesitamos una S. Solo vamos a decir sing, 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 no sink, ¿verdad? Sink ya es otra cosa. Sing, 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 right? Sing well, yes. Good job. Excellent. Right? El piolín que nosotros conocemos también en inglés lo conocen como 20. No sé si lo han escuchado. En los Looney Tunes. Algo así escuché hace tiempo. Uh-huh. Sí. 20. Es el 20. Ok. ¿Someone else? ¿Someone else? ¿No one else? ¿No one else? Ok. Don't be afraid to say it, right? No tengan miedo de decir lo que ustedes tengan en las oraciones. Es necesario que tomen cada oportunidad que se les da para ustedes hablar, porque yo siento que el 80% yo lo hablo, ¿verdad? Y no los escucho a ustedes. Es necesario que se les escuche, ¿verdad? Porque al final lo que se necesita es que ustedes produzcan. Así que no sé si hay alguien más. ¿Alguien más? Okay. So I'm gonna take the silence as a no, right? Voy a tomar el silencio como un no, ¿verdad? En este caso. Acá con el can, nosotros terminamos la sesión número 5, lo cual significa que la otra semana la tenemos para hacer un repaso general y lo que nos resta de la clase ahorita. Deseo saber si ustedes tienen algún inconveniente con algún tema que se les haya sido difícil, complicado, o tal vez con algún tema del módulo anterior o algo, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a eso. Uh-huh. No? No questions. No questions. Wow, that's awesome. Okay. Vaya, alguien me pide que repasemos un poco del tema de do y das, dicen por acá. Ese sería con respecto al presente simple. ¿Qué inconvenientes les causa al presente simple? O a la, bueno, a la persona que me escribí en el chat, ¿verdad, Donay? ¿Cuál es el mayor problema que usted siente con respecto al do y al das? ¿Qué es lo que siente que más le dificulta? Más que todo al momento de, o sea, ¿en qué momento se va a ocupar? Sí sé que se puede ocupar en preguntas, pero ¿en qué otras situaciones se puede ocupar el does y el do? Vale, fíjense que este das y el do es ambas cosas. Es un verbo de acción y también es el auxiliar.
si usted lo va a ocupar como verbo, ¿verdad? Al utilizarlo como un verbo, verb, en este caso, ¿verdad? Lo voy a poner acá, base form. En la base form, nosotros tenemos do, ¿verdad? Esa sería la forma base del verbo, que es el verbo literalmente hacer. Este verbo hacer es un hacer tanto mental como físico, ¿verdad? No es hacer solamente algo que se realiza como una actividad manual, ¿verdad? Sin necesidad de que usted conozca un proceso previo para realizarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Por eso nosotros utilizamos este verbo como verbo de acción para decir I do my homework. Este do my homework involucra tanto un proceso mental como un proceso manual. Algo que yo ya conozco, como por ejemplo desarrollar un ejercicio matemático, yo ya lo conozco, conozco el proceso de manera mental, ¿verdad? Y lo voy desarrollando y ya mi mano trabaja, ¿verdad? De acuerdo a lo que está en mi cabeza. Sin embargo, hay otro verbo que se llama make, que también es hacer. Ese verbo make es un verbo de hacer, pero de hacer una manualidad o de hacer, por ejemplo, un pastel. Me va a decir, teacher, pero para hacer un pastel también lo pienso. Sí, lo hace, pero tiene una receta para hacerlo, ¿verdad? Entonces, por lo general, usted trabaja bajo algo y usted solo va agregando. Prácticamente ahí solo es un trabajo más manual porque va agregando lo que son los ingredientes. Ya no tiene pues tanta necesidad de utilizar otra herramienta como por ejemplo, ¿verdad? Estar pensando en el cálculo matemático si no se le permite usar calculadora, etcétera, ¿verdad? Así que este do es un do más complejo, es un do que le involucra un poco más, ¿verdad? De un proceso que usted debe de tener a uno de hacer. Entonces, es por eso cuando nosotros tenemos make a handicraft, cuando usted hace una handicraft, a usted le indican material y ya tiene el modelo de eso, ¿verdad? Ya está el modelo de la handicraft, make a cake. Entonces usted también hace un cake, ¿verdad? Ya le dan la receta, cuánto le tiene que poner de azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, as como verbo, este do es un verbo que involucra un hacer tanto mental como físico, ¿verdad? Entonces, esa es una de sus formas, el verbo do. Este do se utiliza en I, you, we y they, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar do. Y he, she, and it. Usted va a utilizar does. Este verbo se conoce como un verbo irregular en el inglés en alguno de los libros. Dicen que es irregular porque cambia tanto su forma como la escritura. Yo lo tomo como un verbo regular al cual yo le puedo aplicar la regla. Todo verbo terminado en O se le agrega ES. Entonces, si usted lo va a utilizar como verbo, usted tiene que agregarle la ES. Si usted lo está utilizando como auxiliar, de igual manera, la ES, y aplica para los que están ahí, ¿verdad? Los pronombres personales. Ahora bien, si este verbo es un auxiliar, su verbo auxiliar se va a utilizar solamente en dos, en negative and questions. Negative equations. Ahí es donde se utiliza como auxiliar, diga. Entonces, das prácticamente se estaría utilizando tercera persona. Sí, correcto. Ok. Thanks. You are welcome. Muy bien, acá tenemos negativas y preguntas, ¿verdad? Como auxiliar, como un verbo auxiliar solo va en negativo y preguntas. Negativas y preguntas. ¿Para cuáles auxiliares? Todos los auxiliares que usted va a ver a lo largo de su vida, por lo general, son utilizados en negativa y pregunta, a excepción de este verbo que es el will,
y el going to que van en todas, ¿verdad? Pero en específico de lo que es does y do, solo es negativo y preguntas. Veamos una oración. Aquí es el verbo, como verbo de acción o como verbo auxiliar. Acción. Verbo de acción o auxiliar. De acción. De acción. De acción, ¿verdad? Si yo lo voy a utilizar como verbo auxiliar, y aquí tenemos esto. Aquí ya es un verbo auxiliar. She doesn't do her homework. Nuestro verbo principal, ¿cuál es? Do. Do, ¿verdad? El do. El do, correcto. Entonces acá nosotros tenemos she doesn't do her homework, she does her homework. Ahí entonces lo que va a depender en el presente simple es qué es lo que usted quiera expresar. Si do va a ser su verbo principal, usted tiene que aplicarle la regla, ¿verdad? Las terceras personas lleva ese al final. Si do va a ser su verbo auxiliar, entonces en el auxiliar usted lo va a ver presente en negativas y preguntas. Cuando usted tiene un auxiliar de por medio, por lo general, bueno, no por lo general, en el presente simple, el verbo vuelve a ser a su forma base, ¿verdad? El verbo regresa a su forma base cuando ya tenemos el auxiliar presente. El verbo regresa a su forma base, a excepción de los verbos perfectos, a excepción de los tiempos perfectos. En los tiempos perfectos usted se va a dar cuenta que va a necesitar hacer uso del auxiliar más el verbo en su forma pretérita. Entonces, al tenerlo en forma pretérita, ¿verdad? Ya no está en su forma base, sino que cambia. Pero eso lo van a ver un poco más adelante en los perfectos. Por el momento, recuerde que en el simple present, donde usted va a ver reflejado un auxiliar va a ser en la negatividad y en la pregunta, ¿verdad? Solamente en ellos. De ahí lo demás, si la oración es afirmativa y está el verbo does o el verbo do, en este caso, va a ser el verbo de acción o el verbo del cual, ¿verdad? El verbo que se está llevando a cabo en ese momento con respecto a la actividad. Entonces, no sé si queda un poco claro o quedó más enredado, ¿verdad? No, sí, me quedó claro, Miss. Gracias. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí, tengo una pregunta. Diga. Me acuerdo, ahorita que le estaba mencionando, había visto ahí como en Facebook, cosas así, que hay frases en las que utilizan el auxiliar en oraciones afirmativas. Tal vez, bueno, me habían dicho por ahí también de que era también una forma como de hacer como un cierto énfasis. Aunque está fuera de regla, supuestamente. Pero no sé si me podría ayudar en ese aspecto. Bueno, lo que yo conozco, en este caso, donde se puede utilizar algo, es una doble afirmación. La pregunta más común entre los enamorados, ¿verdad? Una pregunta que todos los enamorados se hacen, ¿verdad? Ya sea señorita, caballero, do you love me? ¿Verdad? Hay un momento en que las personas se enojan de tanto que les hacen la pregunta, ¿verdad? Entonces, cuando hay una especie de enojo o una especie ya de molestia con la misma pregunta, lo que ellos hacen es dar una confirmación. Yes. I do love you. ¿Verdad? Yes, I do love you. ¿Verdad? Aquí ya dan ellos la doble confirmación. Otra
es que sea una tag question. Pero no sé si es esa la estructura a la que usted se refiere, porque la tag question es, por ejemplo, she's working. Isn't she? Y aquí tenemos una tag question, ¿verdad? Que depende del tiempo en el que esté utilizada, así va a ser el auxiliar que usted va a estar llevando al final, si va a ser una pregunta. De igual manera, ¿verdad? Si aquí tuviéramos that she love you, yes, she does love me, ¿verdad? Si se pone énfasis, podría ser así. Podría ser así. Incluso, yes, I do, le dicen a alguien. Yes, I do. I do love you. ¿Verdad? Llegan al punto de decirlo de esta manera. Yes, I do love you. ¿Verdad? O sea, ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Ese es un sí. ¿Verdad? Entonces ya no pregunte. Sí, hasta ahí. Ajá. Sí, es como una especie de se llaman doble confirmaciones, pero ya van con una inflexión más, ¿verdad? En la contestación, porque sí se escuchan bastante fuertes las respuestas cuando hay una doble confirmación. Estas son como... Estoy entre 50 y 50, que no estoy seguro. Is she working? Isn't she? Es como que está trabajando, ¿vale? Dice, sí, ¿verdad? ¿Será? No se queda. ¿Será? Ajá, ¿será que está trabajando? Entonces, ese es el que no, el salvadoreño de nosotros está trabajando, ¿va? Ajá. Ah, sí, 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 le dice el otro, ¿verdad? Sí, 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 sí está trabajando. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, entonces estas son that questions. El detalle acá es de que le va a ir cambiando dependiendo del tiempo que usted esté utilizando. Y a veces en este caso, si la primera oración, esta, ¿verdad?, está en negativo, la that question tiene que ir en positiva. Entonces cambian. No sé si esas eran las que usted había visto. Había visto como la de arriba, la de los enamorados, digamos. Esa es la que había visto más o menos. Ajá, sí se puede, sí se puede, pero son como doble confirmación, confirmando lo que ya está confirmado, ¿verdad? Redundando, aquí está redundando. Si fueron estas, y si encuentra la de las otras, ¿verdad? Compártelas para poderlas ver, porque sí, de las que yo tengo conocimiento son estas, ¿verdad? Hay muchas formas que van a encontrar, algunas otras deformadas, ¿verdad? Y otras formadas, pero ahí depende. El inglés antiguo, si ustedes tienen algún tiempecito, búsquense un poema en inglés antiguo, ¿verdad? Se van a dar cuenta que tienen las cosas que uno no lo sabe. O si tienen la oportunidad, lean un texto de una Biblia y se van a dar cuenta en este caso que está en la Biblia en sí, los textos de la Biblia, lo traducido al inglés, ¿verdad? De una Biblia españolizada, cualquier Biblia, en este caso está escrito en un inglés antiguo, ¿verdad? Es un inglés bastante antiguo y bastante estructurado y muy bien hecho. Entonces ahí se van a encontrar con muchas palabras y muchas cosas bastante interesantes, incluyendo un tiempo que es el tiempo futuro, ¿verdad? Que es este tan famoso shall. Esto ya no lo utilizan, ya no lo utilizan. Es contado y raro una persona que a usted le va a escuchar una oración con un shall, ¿verdad? Y es un futuro. Entonces, si tienen la oportunidad, háganlo para que puedan ir viendo diferentes estructuras, ¿verdad? Ahí si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo así. En el caso de esta, ¿verdad? Doble confirmación, depende de lo que es el tiempo que usted tenga, las puede utilizar.
Y depende de los tigres también. Depende de qué tanto esté usted hasta acá, ¿verdad? Que le pregunten lo mismo. Sí, porque estas dobles confirmaciones es cuando una persona ya le pregunta una vez y le vuelve a hacer preguntar otra, ¿verdad? Entonces, ahí ya incluso ya la composición de la oración en entonación ya se escucha diferente, se escucha más fuerte, ¿verdad? Se escucha más fuerte la entonación cuando ya le está diciendo, yes, I do love you. What else do you want? Le dice, sí, ¿verdad? So, es así, ¿verdad? Es así. ¿Qué más quiere de mí? All your money, le. All your money, le. I'm just kidding. So, yes, this one's right. No sé si ella aclara un poco su... ¿Sí? Ok, gracias. Thumbs up. Me la aclara. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Questions. Yo tengo una pregunta. Dígame. Pero es con respecto a otro tema. Sí, dígame. Es que aún como que no me queda tan claro lo de los adverbios de frecuencia. Okay. Que eso de la parte de que, por ejemplo, en un ejemplo que puso, bueno, un ejercicio, usted puso allí, puso el adverbio de frecuencia primero y de ahí puso toda la oración, así como puso usually, la coma, ¿cómo se dice en inglés? Coma. Bueno, de ahí puso la oración, he goes to the cinema on Fridays. Uh-huh. Entonces, no entendí por qué puso primero el adverbio de frecuencia y después puso toda la oración, hasta después, casi como... En vez de poner, he usually goes. Uh-huh. Se me explica. Ajá, entonces eso es como que no me queda tan claro todavía. Ok, sí, no hay problema, lo podemos revisar. Ahorita lo revisamos, ¿verdad? Con uno de los adverbios de frecuencia. Entonces, ¿verdad? ¿Puedo borrar esto que tengo acá? Esta es mi pizarra. ¿Verdad? Yes. Yes, ok. There we go. Give me just a second. Ok, alguien está trabajando. ¿Quién es? Ah, Caritos. Ah, yo sé que hay muchos que tenían cosas que hacer hoy, ¿verdad? Así que vamos a ver. Vamos a contestar a Carito rapidito. Muy bien. There we go. Vámonos a los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Lo que estábamos viendo. Como le decía, ¿verdad? Los adverbios de frecuencia mantienen esta pequeña estructura. Subject, el adverb frequency, el verbo y el complemento, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo nosotros ayer. Que era subject más adverb frequency. I'm sorry, plus a verb, plus the complement, plus the sí. Aquí les voy a poner una C nada más para que ustedes sepan que es complemento. Plus complement y lo demás. Esta es como que la estructura en general de la oración con respecto a los adverbios de frecuencia en el presente simple. Sin embargo, hay un par de adverbios de frecuencia que en el orden pueden ir ya sea al principio o al final y mantenerse también en el medio, como nosotros lo tenemos acá. Algunos de ellos son, bueno, ellos son, ¿verdad? Occasionally, sometimes, often, frequently, and usually. Estos cinco pueden ir tanto al principio como al final. Si van al principio, usted me debe de poner una coma y luego continúa. Si van al final, quedan tal cual. Hagamos un pequeño ejemplo con usually, ¿verdad? Vamos a poner he. He usually goes to the cinema, ¿verdad? Vamos a decir acá. Gracias, Rolando, por avisar. Le agradezco mucho. Cualquier cosa me avisa al chat, al WhatsApp, si por algún motivo se le desconecta
¿verdad? Lo que es la el internet o se le va la energía eléctrica. Muy bien. Esta es la estructura en general que nosotros tenemos, ¿verdad? He usually goes to the cinema. Hasta ahí estamos bien. Sin embargo, usually es uno de los cinco que están exentos de la regla que nos dice que todo adverbio va antes del verbo principal, ¿verdad? Entonces, acá, si usted tiene un verbo principal, la regla nos dice, o el word order nos dice, ¿verdad? Que todo adverbio va antes del verbo principal, que es lo que nosotros tenemos acá. Sin embargo, estos cinco se exoneran de lo que es este orden, porque ellos pueden ir al principio o al final. Es una excepción a lo que es el orden de la palabra, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, usually he goes to the cinema, ¿verdad? He goes to the cinema usually. ¿Verdad? Y aquí tenemos el usually utilizado de las tres formas diferentes. Entonces, la oración principal o la regla del orden nos dice que debe de ir el sujeto, el adverbio de frecuencia y luego nuestro verbo principal. Pero también nos dice que usually tiene esa capacidad de que puede ir al principio o puede ir al final de la oración. ¿Por qué razón? Porque no afecta el sentido de la oración. Cuando una oración se ve afectada al no tener sentido, entonces la palabra no va ahí, ¿verdad? Esa palabra no está bien puesta, ¿verdad? Esa palabra no está bien utilizada, no debe de ir ahí. Es como yo les decía, el famoso of, ¿verdad? Cuando estábamos viendo los posesivos, los possessives. Entonces, yo acá digo, ¿verdad? La botella de Marta, ¿verdad? La botella de Marta. Entonces, cuando yo lo quiero pasar al inglés, muchos dicen, the bottle of Marta. Y ese of no está bien utilizado. Entonces, allí yo sé que esa palabra no va. ¿Por qué? Porque of ya me afecta el sentido de la oración. Aunque el español diga de, pero en inglés ese of es una preposición de lugar. Entonces, ¿qué tiene que ver en este caso, verdad? Así sería, ¿qué tiene que ver mi persona con ese de y la botella? Si la botella no es un lugar, es un objeto. Entonces es ahí donde no hay una discrepancia entre lo que es la oración y el significado de la misma, ¿verdad? Dígase, sí. Ese es el tema que a mí me estaba costando, los pronombres posesivos. Porque para poder ordenar las oraciones. Porque al inicio, casi al inicio de las clases vimos lo de la familia, donde parece que vimos un cuadrito y ahí vimos que era una persona de otras, pero ahí ese tema sí no lo comprendí muy bien. Ay, es que ese era más que todo vocabulario, pero también iban los posesivos. My mother's father is my, eso, ¿verdad? My mother's father is my, sí. Muy bien, lo vamos a repasar porque esos son prácticamente possessives, ¿verdad? En este caso, bueno, hay muchos que trabajaron el día de hoy, ¿verdad? Lástima que no están acá, pero de igual manera siempre vamos a estar repasando la otra semana. Muy bien, antes de irme a los possessives, ¿verdad? En el caso de lo que es este adverbio de frecuencia, es un adverbio de frecuencia que tiene esa capacidad de ir en el principio de la oración, al final de la oración o mantenerse en el orden que ya está establecido, sin afectar el significado de la oración, ¿verdad? Sin hacer una diferencia significativa en el orden de ella o en la semántica de ella. Entonces, esos cinco son exentos a la regla del orden, ¿verdad? Son exentos a la regla del orden. Thank you, teacher. Ya me quedó claro. Ya, yeah, hoy sí. Muy bien. Sí, hoy sí. Hoy sí. Ok, good.
Muy bien. ¿Alguien más con algún inconveniente con los adverbios de frecuencia o que le cueste o que sienta que el tema está bastante complicado? No, no, no. Sí, ¿no? No se preocupen a los que se acaban de incorporar, ¿verdad? Yo entiendo que esto es una situación bastante atípica, ¿verdad? Por la cuestión, I thought that there would be just only the 10 minutes, but anyways, we are here, right? But we are going to take advantage of the time. Let's see. Si no hay más preguntas con los adverbios de frecuencia, veamos los possessives. Dígame, Jenny. Dígame, Jenny. La escucho. La escuchamos. Tal vez un ejemplo más. Un ejemplo más con los adverbios de frecuencia. Sí. Se le corta, Jenny. Creo que hay algo mal en la señal. Hoy el video le quedó stop a Jenny. Supongo que es otro ejemplo de los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Creería yo. Con los adverbios de frecuencia. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahorita sí le escuchamos. Sí, ahorita sí. ¿Es con el adverbio de frecuencia? ¿Sí? Sí. Sí, ok. Good. Vamos a ver entonces. Vamos a ocupar... Sí, tiene mala señal. Sí, está un poquito choppy sin internet. En este caso, ¿verdad? Parece que tiene intermitencia. Cuando hay intermitencia se escucha así, ¿verdad? Es bien extraño. Bueno, las conexiones, hasta donde yo sé, han estado fallando inmensamente, ¿verdad? Por todos lados. Ahorita el internet. Bueno, a mí aquel día hasta se me fue del teléfono. Ok, so let's see. We are going to use sometimes, ¿verdad? Vamos a tomar de nueva cuenta. Esta es lo que es en general, ¿verdad? La fórmula que ya teníamos acá. Y vamos a utilizar el pronombre you. You. Sometimes drink coffee in the morning. Y tenemos uno aquí. You sometimes drink coffee in the morning. And Mr. Sometimes. Y podría ser sometimes. Y también there we go. Y ahí tenemos, ¿verdad? El sometimes, sometimes, sometimes. Tenemos Mr. Sometimes, 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 sometimes. There we go. Sometimes. You sometimes drink coffee in the morning, sometimes you drink coffee in the morning, you drink coffee in the morning, sometimes, ¿verdad? Y ahí tenemos otro ejemplo con respecto al adverbio de frecuencia. Sometimes, que puede ir al principio, al final, en medio, ahí como usted lo decida, ¿verdad? Ahí como usted lo decida. Okay. Questions so far. Preguntas. Preguntas. No questions. No questions. No questions. Estamos bien hasta ahí. So.
So-so para todos. So-so para todos. No, no me digan eso. More or less, entiendo. More or less. Ay, teacher, ahorita estamos igual que el agua del río sucio. ni muy clara, ni muy sucia, sino que zárcale. Ay, no. Es la práctica, ¿verdad? Aquí es practicar, ¿verdad? Tenemos que practicar cada una de las cosas que vamos viendo. Y sí, tienen que, más allá de escribirlo, ¿verdad? Tienen que hablarlo. Realmente hay que hablarlo. Entonces, para hablar, ¿verdad? Tienen que participar más para poderles escuchar, ¿verdad? Es necesario para poderles escuchar. Es difícil aquí en línea porque el tiempo es bastante corto, pero es importante que usted esté produciendo, ¿verdad? Si está haciéndolo en casa, está bien, ¿verdad? Pero si no, pues hay que buscar maneras. Dígame, Adriana. Sí, es una pregunta, no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Sí. Sino más bien, como usted dijo, un compañero dijo soso, en vez de decir soso, ¿qué otra expresión se puede usar además del soso? More or less. 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 Yes. More or less. Más o menos, sí. Yep. Más o menos. Gracias. You're welcome. Alguien dijo también, bueno, un conocido me decía, half, half. ¿Ah? ¿Cómo? Yes. Half, half. Half. Half, half, sí, puede decirlo, half, half, 50 sí, 50 no. Half, half, yes. No es fácil, ¿verdad? No es fácil, al principio no es fácil, ¿verdad? Que no, nada es fácil en este mundo, ¿verdad? Entonces, hay que practicar, tienen que practicar, ¿verdad? Es práctica, no me canso de decirlo, ¿verdad? Práctica. Usted quiere hablar un idioma, el que sea. Si aprendió inglés, puede aprender cualquier otro, ¿verdad? Si empezó con inglés, puede aprender el que usted quiera. Puede aprender chino, puede aprender mandarín, puede aprender italiano. Pero todos llegan a un común denominador, ¿verdad? Es la práctica, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir donde puede agarrar buena práctica cuando usted termine? Vaya a un call center, ¿verdad? Vaya al call center, un año y medio. Y créame que ahí va a practicar. Va a practicar. Va a practicar. Después va a andar como mi mami pidiendo cucumbers en el mercado por pedir pepino, ¿verdad? Créame que es cierto. Una vez acerca a la señora y le dice, mire, ya como los cucumbers, le dice. Y la señora se le queda viendo y yo, mamá, los pepinos. Le digo, así son los pepinos, le dice. Así que después va a ver, ¿verdad? Después van ustedes a notar diferencias. Así que sí. Ah, sí, leer los cuentos a los niños en inglés también les ayuda mucho, ¿verdad? Compre cuentos. Usted compre cuentos. Mire las películas en inglés con su niño, ¿verdad? Entonces, los niños chiquitos son una esponjita. Si usted tiene niño chiquito, aproveche de enseñarle lo que usted ya sabe. Y usted va a practicar, ¿verdad? Los que si no tienen, ¿verdad? O tienen ya más grandecitos, igual. Venga y dígale, vamos a estudiar, ¿verdad? Y agárrelo usted ahí a practicar también, ¿verdad? Y si no, pues los sobrinitos, ¿verdad? Los que tienen sobrinitos. Y si no, pues agárrese a un niño que encuentre el vecinito, ¿verdad? A veces hay niños vecinitos que son bien parlanchines, así que usted practique con ellos. Son una esponjita los niños, ¿verdad? Así que entre más cosas buenas le enseñe, mejor va a ser. O los tímidos, tener conversaciones en la cabeza en inglés. Para los tímidos, haga monólogo, ¿verdad? Están los monólogos. Hey, how are you? I'm good. And you? I'm really good, ¿verdad? Sí, no, pero sí funciona. Suena risible, pero a mí así me tocaba, monólogo, porque no había nadie en la casa, ¿verdad? Lo poquito que mis papás dicen o hablan, ¿verdad? Lo poquito que me escuchan a mí o a mi hermana, entonces, así, ¿verdad?
Sí, yo sé que tienen tiempo contado, ¿verdad? Tienen horario. No hay nada mejor que predicar con el ejemplo. Les voy a contar un poquito, ¿verdad? No viene tanto al caso, pero tal vez esto les pueda ayudar. Les voy a hacer un paréntesis de 5 minutos en lo que voy a la pregunta de Ceci. Vaya, fíjense que yo en mi día, ¿verdad? Mi día, en este caso, empieza a las 6 de la mañana. Bueno, no exactamente a las 6 de la mañana, comenzó a las 5:30, 6 de la mañana. De las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, yo tomo clases, ¿verdad? Tomo una segunda carrera en línea en la universidad. A las 8 que termina, pues me dirijo, ingiero algo de desayuno. A las 8:30 yo empiezo a cargar mis sistemas. Yo también tomo llamadas, ¿verdad? En este caso trabajo en un centro de llamadas. De las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, ¿verdad? Yo tomo llamadas, literalmente, ¿verdad? Eso me ayuda bastante a mi practicar. Después de las 4:30, ¿verdad? Estaba llevando un curso de francés en línea. Por el momento no hay del módulo que yo estoy, así que se ha parado. Pero de las 5 en adelante hasta como a las 6:30 de la tarde hay un curso en línea. Y luego posteriormente me dirijo con ustedes, ¿verdad? Entonces, tichería, ¿dónde le queda tiempo para hacer tarea, verdad? Es de organizarse. Es de organizarse. En lo que hago algunas cosas administrativas con ustedes o en lo que tengo algún tiempo libre, ¿verdad? Yo hago las tareas de la clase que tengo, ¿verdad? No es una clase tan difícil porque solo llevo una sola materia, pero igual me exige que tengo que preparar algunas cosas. Allí tomo el tiempo necesario. Si tengo que preparar algo para ustedes, lo preparo en el fin de semana o en el lapso de tiempo que yo tengo en específico. La mentira más grande siempre es no hay tiempo. No hay tiempo. Dice por ahí un libro muy interesante que para todo hay tiempo. Entonces, que a alguien a usted le diga en su vida, por algo de motivo, no tengo tiempo. Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Sí lo hay. Créame que este aparatito le puede ahorrar el tiempo. Y en este aparatito usted puede ver muchas cosas. Entonces, ¿dónde practicar? Y mire, si dónde practicar en el señor YouTube, le aparecen miles de cosas, ¿verdad? Tanto buenas como otras que son de ociosas y otras que no funcionan para nada. Entonces, si usted escucha música en español, rock, póngale en inglés, ¿verdad? Y empieza a acostumbrar su oído. Apréndase la letra, cante, ¿verdad? ¿Y qué le consume eso? Eso le consume el tiempo que usted va en el bus con su teléfono haciendo eso. Yo admiro a la gente que va en el autobús y lleva un libro en la mano, pero no lleva el teléfono en su mano, ¿verdad? A usted le gusta leer, hay aplicaciones que usted puede descargar que tienen los libros en inglés y usted tiene el audio, ¿verdad? Y va leyendo el libro conforme va leyendo el audio. Incluso si usted los descarga en PDF y los abre en su computadora, la computadora tiene una opción que le lee el PDF, no tiene que usted estar leyendo. Entonces, si usted va leyendo, puede ir leyendo y puede ir escuchando la computadora hacerlo en inglés, si el libro está en inglés. Entonces, son cosas pequeñas. A veces invertimos, ¿qué? 15, 10 minutos revisando el Facebook, las noticias, cuando esos 15, 10 minutos usted los puede invertir en ver algo. Pero, teacher, es que eso no me va a alcanzar. Es que no se trata de que le alcance. Se trata de que usted tenga una práctica diaria, ¿verdad? Un granito. Dice una película ahí muy famosa que un solo grano de arroz inclina la balanza. Esos 15 minutos a usted le van a hacer una gran diferencia al final. Entonces, yo sé, trabajan. Yo trabajo. Y dicho, ¿por qué trabaja tanto? No money, no honey, ¿verdad? Entonces, hay necesidades. Todos tenemos necesidades. Familia, hijo, llámelo como usted quiera, ¿verdad? Llámelo como usted quiera. Otros como yo, ¿verdad? Nos empezamos a independizar, a vivir solos. Es difícil porque se me inundó el canal y yo sola aquí en la casa, ¿qué iba a hacer? ¿Verdad? Entonces, cosas pequeñitas, para todo hay una dificultad. Y lo que le quiero decir es que si usted quiere, usted puede.
¿verdad? Usted quiere y usted puede. Entonces, opciones hay. Personas que le quieran ayudar, hay. ¿Verdad? En mí, si yo ya no lo veo en otro módulo, usted siéntase libre de escribirme y dígame, teacher, mire, yo no entiendo esto. ¿Qué es esto? ¿Me puede ayudar? Sí, con gusto yo le ayudo. Si estoy ocupada, le digo, ya le voy a ayudar o dígame qué es lo que necesita y con mucho gusto yo le envío respuestas. Entonces, personas que nos quieran ayudar, hay. Que nosotros tengamos la voluntad es otra cosa diferente. Aquí todo es de voluntad. Aquí todo es de voluntad. ¿Verdad? Entonces, estar sentado conmigo una hora, yo sé que no es fácil, ¿verdad? Para nadie lo es. Yo quiero estar acostado. Yo quiero estar descansando. A mí me duele la cabeza. Que si mi niño está enfermo, que si ya no tengo arroz en la casa, que si se me acabó el gas, que si mi esposa me dijo esto, que si estoy peleado con mi novio, que si estoy peleado con mi novia, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de cosas en el mundo que aún no puede decir, es que no tengo tiempo. Sí hay. Haga el tiempo. Haga el tiempo porque es para usted, no es para nadie más. Entonces, como le digo, ¿verdad? Organicémonos. Yo me organizo. Me cuesta. Sí, me cuesta. Pero entre todo eso que tengo que hacer, encuentro un día para irme a dar una vuelta para el puerto y olvidarme de todo, ¿verdad? Porque no todo es trabajo y educación. Tiene que tener recreación, ¿verdad? Entonces, entre todas las cosas que yo tengo, encuentro un día para irme a pasear con mi familia y olvidarme de las cosas que pasan y luego regresar a mi realidad, ¿verdad? Entonces, para todo hay tiempo. Es que nosotros nos organicemos. Si yo en el bus me iba durmiendo, ya no se duerma, ¿verdad? Véase algo en el YouTube, en inglés, que le guste, ¿verdad? Algún video de alguna cosa, véaselo, pero va oyendo, su oído se va acostumbrando, va leyendo, va agarrando una nueva palabra. Una palabra al día que usted tenga es una ganancia, porque ya esa palabra no la conocía, hoy ya la conoce, entonces va por otra, ¿verdad? Ya el siguiente día hay otra, y así sucesivamente, ¿verdad? No corramos, porque ahorita nosotros estamos gateando, ¿verdad? El bebé nace, andamos en los bracitos, después lo ponen al suelo, se endura, empieza a gatear, se empieza a querer parar, no lo hace bien, empieza, después se para, después corre. Lo mismo es acá, aquí gateamos, nos paramos poquito a poquito, ya estamos bien paraditos y después podemos correr, ¿verdad? Entonces ahorita no corra, sino que agarre todo lo que necesita para usted después poder correr, ¿verdad? Así que sería solamente como un consejo esto, ¿verdad? Y le voy a contestar la pregunta a Cecia. En el caso de los que son los possessive, ¿verdad? Los possessive. Los possessive. Gracias, teacher, por los consejos. Ya saben. No, ya saben, ¿verdad? Ya saben. Si uno pudiera platicar más, ¿verdad? Lo haría. ¿Verdad? Lo haría, pero tengo una hora nada más con ustedes y también pues lo saben, así que háganlo por ustedes, ¿verdad? Hay un sueño, supongo que están aquí por algo, no sé cuál es su meta, no la conozco, pero es importante, ¿verdad? Así que háganlo porque tienen un sueño, porque quieren hacer algo, ¿verdad? Tienen un sueño. Yo... En mí, cuando estaba más pequeñita, yo quería decir, yo quiero hablar como hablan en las películas, ¿verdad? Y ahora a veces uno se sienta y escucha una canción y se siente tan bonito aquello, ¿verdad? De entender algo que anteriormente no lo hacía. Y créame que es una gran satisfacción, se siente muy satisfactorio, ¿verdad? Se siente muy satisfactorio. No sé cuál sea su meta, no sé cuál sea su sueño ahorita. No sé si esto le va a abrir una puerta en su trabajo. Y si se la abre, pues qué bien, ¿verdad? Es más para usted, es más para usted. Si va a encontrar un mejor empleo por esto, ¿verdad? Más para usted, más para su familia. Entonces, independientemente lo que sea, ¿verdad? Alguien me va a decir, quiero viajar. Es válido, es su sueño, persígalo. Sí, que el menganito que viene a la par de uno está ya allá, ¿verdad? Bien por él, yo voy a mi paso y voy a llegar. Entonces lo importante no es el momento de la, no es el qué tanto usted se tarde, sino que si va a llegar. El punto es llegar, ¿verdad? No cuánto se tarde, sino que llegar. Entonces no importa lo difícil, llegue,
llegue hasta donde usted quiere llegar, ¿verdad? Y el llegar aquí, la meta es el final del curso, final de curso. Final de curso, cuando ya me diga, teacher, ya agarré mi TOEIC y agarré 900 puntos, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes me cuenta, agarré 900 puntos, yo me voy a sentir la persona más feliz del mundo, ¿verdad? Porque usted agarró 900 puntos y eso, wow, eso es, ¿verdad? Wow. Bueno, en los posesivos, ¿verdad? Porque ya me queda un minuto. En el possessive, sí, Albert, ya lo vi por acá que me puso presente, ¿verdad? Entonces, ya les paso lista. En los possessive, ¿verdad? En el caso de los posesivos, ese del my family, ¿verdad? Era my mother's. Ese es el último que voy a hacer. My mother's father is my, ¿verdad? Es aquí lo que les decía. Aquí dice, el papá de mi mamá es mi grandpa, ¿verdad? Es mi grandpa. Lo voy a poner acá chiquito. El grandpa es mi grandpa o my grandfather, ¿verdad? En este caso, acá este posesivo era el que yo les comentaba cuando usamos el de, ¿verdad? Porque acá dice en español, el papá de mi mamá. Entonces, este posesivo es el genitivo. Se llama genitive, literalmente, sí, genitive, genitivo. No es el posesivo del of, porque nosotros decimos of, ¿verdad? Y este of significa lo mismo, de, pero esto es una preposición de lugar. Entonces, cuando yo quiero destacar una posesión de alguien sobre algo o sobre alguien más, yo utilizo este genitive. Y es ahí donde dice, el papá de mi mamá es mi abuelo. Entonces diría, la mamá de la mamá de mi mamá es mi abuela, ¿verdad? El hijo de mi mamá es mi hermano, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo vamos a repasar el lunes para que le quede más claro, Cecia. Pues ya estamos sobre tiempo, ¿verdad? Ya estoy sobre el tiempo, ya son las 9. Sí, me acuerdan, por favor, porque a veces se me va la pescucha, ¿verdad? Y no es porque yo quiera, pero por aquí lo voy a poner mejor porque no vaya a ser. No vaya a ser. Family members. Y ya lo voy a anotar en mi agenda. Veamos a Abraham, yo sé que está acá. Adriana también. Aisa, no le he visto hoy, no sé si está por aquí. No. Alba Colombina. Present. Gracias. Albert Franklin, aquí está. Anderson Rolando. No, ok. Angie, Abigail, Angie. Present. Gracias. Ariela Donay, aquí está. Brian, yo lo vi. Carlos, hoy no he visto a Carlos. Carlos está por acá. Sí, aquí está. Yes. Gracias. Carito dijo que no estaba, que venía. Carito, la tengo por acá. ¿Logró conectarse, no? No, creo que no. No logró conectarse, Carito. Veamos. Cecia, Raquel. Ceci, aquí está. Cristela. Present. Gracias. Daniela. Daniela Stephanie. Present. Gracias. Elizabeth, yo la vi por acá. Eric Javier, creo que no está, ¿verdad que no? Eric no. Eric me dijo que no está. Fátima del Carmen. Present. Gracias. Fátima Guadalupe. Flor, yo la vi. Flores Miranda, también yo la vi. Herbert, aquí está. Helen Esther, aquí está. Helen Gladys, sí, ¿verdad? Sí, aquí está. Daniel, aquí está. Jenny, aquí está. Catherine, Lisette, Catherine. I'm here. Thank you. Kevin Eduardo, lo veo por acá. Sí, ¿verdad? Present. Gracias. Kevin Emanuel. Present. Gracias. María Concepción. María. Hoy no he visto la foto de María, creo que no está. Ok. Y Rolando Eliseo. Aquí está. Present. Gracias.
Sí, por aquí lo veo, ¿verdad? Si los menciono rapidito es porque ya los vi en el chat. No sé si habrá alguna duda, pregunta o algo para la siguiente semana. Bueno, la siguiente semana ya solo nos queda repaso. Vamos a repasar un poco, así que si ustedes tienen algún tema que no haya quedado muy claro durante todo este tiempo, ¿verdad?, que hemos estado trabajando, sáquenlo en un papelito, pregúntenme el día lunes y lo vamos a repasar, ¿verdad? Para el día lunes yo les tengo una práctica de presente simple y presente continuo, ambos combinados. Si hay algún inconveniente con eso, también me lo hacen saber. Así que pasen feliz fin de semana. Muchas gracias a los que se conectaron. Les agradezco mucho. Cuídense y para adelante, ¿verdad? Échenle ganas y avancen en su plataforma virtual, ¿ok? Pero diviértanse también, ¿verdad? Tengan un tiempo de descanso. No todo es trabajo, no todo es estudio. Disfruten a sus familias también, ¿verdad? Take care. Bye bye. Good night. 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 Good night.